Tomaste pastilla. Tomaste pastilla. Ahí hay una bolsa con más. Otro ratito te voy a buscar más. Sí, hombre. ¿Qué fecha es ahora? 2 de octubre. Pues ella anda en el curso de la Cruz Roja. No va a venir. No, 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 no he comenzado la clase o no me he podido conectar. Pues me aparece congelada la pantalla. A las 8 iba a empezar eso. De 8 a 4, ¿eh? Pero ya son las 5, ¿va? Ya son las 5. Ya son las 5. Yo aquí. Hola, Ale. No, pues sí, de 8 a 4. Era el de ella, a mí es de 5 a 7. De 5 horas. De 4 horas. 5 a 7. 2 horas. No está conectado. Mira cómo me sale, pues. Y no, nadie dice nada ahí. No. Quizás me voy a salir y voy a volver a entrar. Hello, hello. Buenas tardes, ¿me escuchan? Good evening. Yeah. Good afternoon to everyone. Can you hear me? ¿Me escuchan? Good afternoon. Hello. ¿Me escuchan? Hello. Good afternoon. Good afternoon. ¿Me escuchan? Hello, hello. Ok, no sé si me logran escuchar. Buenas tardes. One, two, three.
Ok, no sé si me logran escuchar. Yo sí lo escucho. Buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos. Good afternoon. Ok, good afternoon to everyone. Good afternoon. Vamos a dar inicio a la clase número uno, la sesión número uno, que por si hay alguien que anda perdido. Este es el módulo número uno, okay, el beginner number one. Y este grupo estará de 5 a 7 de la noche. Ok, son 8 sesiones, son 16 horas. Y vamos a trabajar de la siguiente forma, ya que es, tenemos pocas horas y debemos de ir avanzando. Vamos a ir unidad por día. Es decir, ahora vamos a ver una unidad, así que vamos a ir bastante rápido. Y la siguiente clase vamos a ver vamos a cerrar más actividades de refuerzo. Ok, bueno. Mi nombre es Rodrigo González y voy a estar a cargo de este bonito grupo, ok, el básico número uno. Ok, el propósito de este grupo es que usted pueda aprender el idioma inglés, ok, a través de diferentes prácticas, ejercicios en línea, ejercicios escrito y también el manual. El manual es muy importante. Lo puede descargar en la plataforma de la plataforma que la academia proporciona. ¿Ok? También recordarles realizar las actividades evaluadas para poder ir avanzando. ¿Ok? Vamos a tomar la asistencia al inicio y también al final, dos veces para control. ¿Ok? Recordarles que su asistencia es debe de cumplirse 120 minutos, es decir, que usted únicamente ingresa para tomar la asistencia y después se retira, únicamente le van a contar como 3, 5 minutos, ya que la plataforma contabiliza los minutos que se ha conectado. Ok, we are going to start. Like I said, my name is Rodrigo. Mi nombre es Rodrigo. You can call me teacher. Ok, so let's start. I am the teacher in charge of this group. Soy el teacher encargado de ese grupo. Y vamos a comenzar. Ok, la nice primera. To nice to meet you too, miss. Ok, the first unit, it is It's nice to meet you. La primera unidad se titula It's nice to meet you. Ok, esa expresión es bastante famosa, ok, la cual significa un placer en conocerte o encantado de conocerte o encantada. Ok, nice to meet you. ¿Cuándo se puede utilizar esta frase? Se puede utilizar cuando usted conoce a una persona por primera vez y usted le dice, hey, nice to meet you. Se repronuncia, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Ok, y ahora tenemos una conversación. Una conversación entre Michael and Jennifer. Y dice, listen and practice. Vamos a escuchar y después vamos a practicar. Ok, vamos primero, voy a hacer lectura de ella. De la conversación una o dos veces. Después vamos a ir explicando el vocabulario o alguna expresión que usted desconozca. Ok, pero veo que algunos están teniendo problemas con la conexión del audio. Cuando usted ingresa, dele conectarse al audio. Y tiene que ponerse y le tiene que aparecer el micrófono. Ok, y dice, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Una vez más. Okay, listen. Escuchamos. Listen. Dice, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, una última vez. Dice, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice
to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, ahora vamos a hacer, vamos a activar nuestros micrófonos. Vamos a activar nuestros micrófonos y vamos a hacer la lectura. Y dice, cuenta de tres. One, two, three. Hi. My name is Michael Ota. Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? Name again? It's Miller. Miller. Okay. ¿Qué significa? ¿Qué significa? For example, what is the meaning? ¿Cuál es el significado? What is the meaning of hi? Hi es una forma informal de decir hello. Hello. Okay. O hola. Okay. Hi. Una forma que usted le puede utilizar con sus amigos. Okay. Que es una forma un poco informal. Okay. Hi. Okay. Hi. Okay. My name is. ¿Qué significa esa expresión? Creo que un 80% debe conocer esa expresión. My name is. Mi nombre es. Okay, my name is. En su caso, deme su nombre. Por ejemplo, my name is Rodrigo. What's your name? My name is Claudia. Your name is Claudia. Another volunteer, otro voluntario. My name is. My name is Diego. Your name is Diego. Another volunteer. My name is Elisa. Your name is Elisa. Excellent. Another one. My name is Dina. Your name is Dina. Very good. My name is Dina. My name is Michael. My name is Juan. My name is Carlos. Okay. So, decir, mi nombre es. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Y aquí viene, it's nice to meet you. ¿Cómo, qué significaba esa expresión? It's nice to meet you. Mucho gusto en conocerte. I'm sorry? Mucho gusto en conocerte. O encantado de conocerte. Exactly. Encantado de conocerte. Conocerte. Ok. Y aquí le contesta, nice to meet you too. Ese too significa también. También. Ok. Encantado de conocerte también o no, de igual manera. Ok. And then we have, I'm sorry. What's your last name? Esta es una palabra compuesta. Last name. ¿Alguien sabe qué significa last name? Apellido. Apellido. Muy bien. For example, My name is Rodrigo and my last name is González. What is your last name? My last name is Guzmán. Guzmán, okay. Nice to meet you, Miss Guzmán. Nice to meet you too. Excellent. Okay, another volunteer. Otro voluntario. My last name is, y dice el apellido. ¿Cómo sería? Hello. ¿Algún voluntario? My last name is. My last name. One more time, please. My last. My last name is Moreno. Okay. All right. Entonces tenemos, ¿cómo se dice? Mi nombre es. My name is. Mi apellido es.
My last name is. ¿Cómo se dice? Me encantado de conocerte. Nice to meet you. Encantado de conocerte también o de igual forma. Nice to meet you too. Muy bien. All right. Muy bien. Very good. Voy a repetir nuevamente la conversación y dice, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. Necesito, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar la conversación, pero en los datos que están aquí establecidos vamos a poner nuestro nombre y nuestro apellido. ¿Quién quiere intentar? Necesito uno para Michael. One for Michael. Hi. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Mr. Edwin, you are Michael. Yeah. I need one for Jennifer. One for Jennifer. Hi. Okay. Thank you. Let's start. Vamos a comenzar. Okay. One, Hi. Two, three, action. Hi. My name is Edwin. Hi, my name is Claudia Guzmán. It's nice to meet you, Guzmán. Nice to meet you too, Edwin. I'm sorry, what's your last name again? It's Guzmán. Oh, excellent, very good. Muy bien, ahora necesito dos voluntarios más. Uno para Michael, volunteer. Hi, my name is Diego Rivera. Mr. Diego, you are Michael. Necesito uno para Jennifer. Me. All right, thank you. It's nice to meet you, yeah. Okay, desde el inicio. Okay. Hi, my name is Diego Rivera. Hi, Diego. My name is Karen. It's nice to meet you, Karen. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name? My last name is Alvarado. I'm sorry, what's your last name again? It's Rivera. Okay. Okay, it's Rivera. Very good. Muy bien. Y quizás la última pareja. Creo que tenemos. Tenemos 14, ¿sí? Necesitamos otra pareja, uno para Michael. One for Michael. Voluntario, volunteer. Okay, hello, hello. Uno para Michael, un voluntario. Que lea la parte de Michael. Dos voluntarios, uno para Michael y uno para Jennifer. Hello. Pero okay. Si no hay nada más, podemos repetir lo que ya le hicimos, ¿no? Sí, también podemos. Sí, porque no hay nadie más. Ok, uno para Michael, aunque ya haya pasado. Puedo hacer lo de Michael, si quieres. Ok, muy bien. Y uno para Jennifer. Yo haría el de Jennifer. Entonces. Ok, excelente. Okay. Hi, my name is Michael Ora. Hi, hi Michael. Karen. Lo vamos a hacer, perdón, una pregunta. Lo vamos a hacer así como está el texto. Exactamente así como está escrito, digo. Bye. Entonces, de nuevo, por favor. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer.
Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Thanks. Okay, very good. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Okay. Ok, bueno, acá como pueden visualizar, pueden ver mi pantalla, por cierto, encima de screen. Sí, se ve. Ok, vamos a ver los siguientes adjectives. Vamos a ver los possessive, algunos possessive. Por ejemplo, my, your, his, and here. Here. Ok, y comenzamos. ¿Cuándo utilizamos? Ok, vamos a comenzar. Y dice, my significa mi. Ok, mi nombre, my name is Carlos. My t-shirt is black. Mi camisa es negra. My house is big. Ok, ¿estamos todos claros qué significa my? Yes, sir. Okay. Yes. Then we have your. Este puede significar tú o de ustedes. Por ejemplo, tu nombre, your name. Tu apellido, your last name. Yes. Tu camisa, your t-shirt. Tu casa, your house. Okay, y aquí viene un poquito algo nuevo porque en español no lo utilizamos de esta forma. Por ejemplo, his. His significa su, pero de él. Digamos, su nombre. His name is Carlos. ¿Okay? Ese es para hombre. Para hombre. His. Okay, su nombre. His name is Carlos. Ok, una vez más. His es posesivo de él. Okay, del género masculino. Y her. Es su, pero de ella. Es como, su nombre es Carla. Her name is Carla. No puede decir, his name is Carla. Porque his, dimos que es para... Hombre. Hombre. Y her... Para mujer. Muy bien, vamos a practicar ahorita la pronunciación. My. 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 Your. 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 His. 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 Her. Her. My. Mine. Your. His. 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 Hair. 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 One more time. My. Your. His. His. And her. And her. Muy bien, una vez más. ¿Qué significa my? Me. Your. Tú. His. Su. Él. Masculino. Su, pero de masculino, digamos. Su nombre es Juan. His name is Juan. Y her. De ella. Su de ella. Ella. Femenino. Muy bien. Muy bien, dame un segundo. Esos son los possessive. Acá tenemos una pequeña conversación y dice, vamos a repetir, my name is Jennifer. My name is Jennifer. My name is Carla. My name is Carla. Okay. His name is Michael. His name is Michael. Si me ayudan con los micrófonos, para que no se filtre de ruido. Okay, his name is Michael. His name is Michael. Her name is Nicole. His name is Nicole.
Okay, one more time, una vez más, una vez más. My name is Jennifer. His name is Michael. Michael. Her name is Nicole. Her name is Nicole. My name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Vaya, ahora ustedes traten de crear tres. Uno utilizando my, uno utilizando his y otro utilizando her. Okay. Hola, hola, buenas tardes. Hello, hello. Okay, ready. Fíjese que yo acabo de conectarme porque vengo de trabajar, entonces quisiera que me explicara un poco acerca de lo que se está hablando para poder entender un poco. Claro, estamos viendo los possessive adjectives, el cual significa, estamos viendo únicamente tres. Por ejemplo, my, que significa mi, de mi nombre. My name is Jennifer. His, que es posesivo para decir su, pero únicamente se utiliza para el género masculino. Como por ejemplo, el nombre de mi hijo. His name is Juan, el nombre de. Su camisa es azul, pero nos referimos a la camisa de alguien que es masculino. Decimos his blue t-shirt. Y también tenemos hair. Hair es para su, pero para femenino. Por ejemplo, su nombre es Nicole. Her name is Nicole. Es decir, usted no puede decir his name is Nicole, porque his es para masculino. Y tampoco puede decir her name is Juan, porque her es para femenino. Y ahorita, sus compañeros están creando tres oraciones. Una utilizando my, otra utilizando his y otra utilizando her. Okay, gracias. I'm ready. Okay, thank you. Hold on. Vamos a esperar a los demás. I have a question. Ready. Thank you. Mi pregunta es, el her y el his no se puede utilizar así como en características. O sea, como yo lo había hecho así, pero me surgió la duda. Her eyes is black o are black. ¿Se puede o no? ¿Es incorrecto? Sí, ¿es correcto? Sí se puede porque está diciendo una característica, pero de una persona. Solamente hay que recordar el género, ¿verdad? His es para masculino y her es para femenino. Por ejemplo, para decir... su cabello es largo, pero el cabello de ella, ¿verdad? Se puede decir, her hair is long. Ah, ok. Gracias. Vamos a esperar 2 minutos, 2 minutes.
Ready. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Me? Thank you, Miss Claudia. Okay. My name is Claudia. His name is Pedro. Her name is Alejandra. Okay, her. Her name. Her name is Alejandra. Excellent. Another volunteer? Hi. Thank you. Okay. My house is blue. Okay. His shoes is gray. Okay. His shoes are, porque como plural, are. His shoes are gray. Are. Her t-shirt are beautiful. Okay. Her t-shirts are beautiful. Muy bien. Las camisas, su camisa, ¿verdad? Her t-shirt. Her t-shirt are bien. Beautiful. Very good. Okay, another volunteer, otro voluntario. Me. Thank you. My car is red. My cat. Car. Ah, your car. Okay, my car is red. His name is Carlos. His name is Carlos, okay. Her name is Nicole. Her name. Name. One more time. Her name. Mm-hmm. Okay. Una vez más. Her name is Nicole. Okay, muy bien. Okay. Voy a repetir la última que no la escucho muy bien la última. Her name is Nicole. Okay, her name is Nicole. Muy bien. No sé si tenemos otro voluntario. Me. My volunteer. My book is yellow. Okay. Your pencil is blue. His pencil is black. And her name is Rocío. Rocío, very good. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos ahora al alfabeto. Okay, al alfabet. Alphabet. Y en el alfabet tenemos estas, tenemos las vocales y las consonantes, ¿verdad? Primero comenzamos con A, B, C, D, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, and Z, and Z. Okay, one more time. A, A, B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 H, H,
I. I. J. J. K. K. L. L. M. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. R. S. S. T. T. U. 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 V. 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 W. W. X. 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 Y. 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 Z. 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 Okay. Okay, how do you say this? ¿Cómo dicen esta? A. B. B. C. 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 D. D. B. E. 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 F. F. G. G. H. I. I. J. J. K. A. M. 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 N. O. O. B. Q. U. R. R. S. T. T. U. U. V. B. W. X. Y. Y. Z. 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 Very good. Z. Z. Una vez más. A. B, A, B, C, C, D, 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 E, 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 F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, no es air, no es air, es R, R, S, S, T, T, U, U, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Ok. Muy bien. ¿Cómo deletrearían su nombre? Ok, les voy a dar un minuto para que piensen cómo deletrearían su nombre. A, M, A. C, L, A, U, D, A, A. Ready. Okay, ¿quién quiere ser voluntario? There you go. Go ahead, Miss Dina. D-I-N-A. I'm sorry? D-I-N-A. Excellent. Another volunteer? Hi. C L A O D A. Excellent. Another volunteer. L
M-A. A, B, C, D, F. All right, excellent. A, B, C, D, F, I, F, G, G. Hello? Miss Karen? Yes. K-A-R-E-N. Solo el nombre, ¿verdad? Yes, just your name. Okay. Okay. Aquí tenemos una pequeña conversación y dice, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, one more time. He said, What's your name? I'm Sarah Connor. I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. Excellent. No, it's... No, it's... No, it's C-O-N-N-E-R. Very good. Muy bien. Muy, muy bien. Excelente. Ok, ¿qué significa spell? Spell significa deletrear. Deletrear. Bueno, vamos a practicar esta conversación y la primera. Ok, esta conversación. No sé si todos tienen el manual. Ya. Hello. Si no los tienen, tal vez algún compañero nos ayuda compartiéndolo en el grupo de WhatsApp para los compañeros que aún no lo tienen, por favor. Si alguien nos ayuda. Ok, vamos a practicar la conversación. La primera, el hi, my name is Michael. Y vamos a practicar la conversación. Esta, what's your name? It's Sarah Connor. Ok, no sé si le explicaron cómo se trabaja con los breakout rooms. Los breakout rooms son pequeñas salas que se van a habilitar en esta llamada, donde solamente van a estar integrados grupos de 3 o 4. Y si usted tiene alguna duda, va a clicar donde dice Ask for Help. Ese me va a enviar un mensaje a mí, que me dice que en tal sala necesitan ayuda, y yo voy a ingresar. Sin embargo, voy a estar pasando en las diferentes salas. Ok, vamos a practicar las dos conversaciones y el alfabeto. Ok. There we go.
thanks. My last name is Aguirre. Is A G U I R R E. Aguirre. Nice to meet you. Okay. My last name is A L I M perdón, A S. Yes. Okay. It's nice. Hi. Nice to meet you too. Hi. Okay, thank you. Hello. Hi. Hi. My name is Elisa. Nice to meet you, Elisa. Okay, nice to meet you too. My last name is C-H-I-E-C. Your last name? Sorry. C-H-I-E-E-C. Oh, thanks. Okay. Well, my name is Edwin Aguirre. Nice to meet you, Elisa Mendez. Hi. Hello. Creo que vamos a practicar también el abecedario, ¿no? Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last night again? X Miller. Creería yo que así era. Congratulations. ¿Su nombre es Diego o Francisco? El mío es Diego. Usted es Diego. Bien, Francisco, ¿estará por ahí? ¿Nos escucha? Hola, hola. Hola, hola. Se escucha entrecortado cuando hablan, compañeros. No les entiendo muy bien la conversación. Sí, sí, bueno, estamos aquí reunidos, que nuestro mister nos ha compartido aquí sala. Estamos reunidos en la sala número 4 para que estemos practicando lo que es la clase de este día. Así es que Francisco ya leyó ahí el primer diálogo. Continúo con el saludo. G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Y ya nos vamos a ir porque ya van a recortar la sala. Ok, sigue Ingrid. Ingrid. Necesito ayuda, Claudia. Póngame el abecedario así en Spanish porque voy en el bus y no puedo así. Ah, ok. Aquí, please. Aquí está. No lo ve. No lo ve. Poquito. Sí, no, así como lo tenía. Ah, ¿qué? Okay. Ahí. A, B, C, D, E, F, G, A. ¿La J? J. J. J, K, L, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Ajá. Correcto, así. Vaya, tenemos dos ejercicios, nos falta uno. Ah, ¿cuál? El de... ¿Cuál es el otro? El de la pronunciación. El nombre. No, de letreo. El nombre. El nombre de letreo. Ajá. Ok. El mío se deletrea C-L-A-U-D
I. No, no, pero como estaba en la, en el ejercicio, yo la verdad no lo anoté. Ay, yo no lo anoté, se me durmió el pájaro. Pero era Sarah Connor. Sarah Connor. Sí, pero lo íbamos a hacer con nuestro nombre. ¿Entendí yo o no? No, no entendí el eso, de pero... nosotros, Gaby. El de nosotros iba a ser deletreado y vamos a quitar el nombre de Sara. Ajá. Ah, ok, entonces... G-A-B-I. Gaby. O Gabriela. Sí, vea. G-A-B-R. G-I. Ay, no, ya me confundí. No, decí Gaby. Sí, vea. G-A-B-Y. A-B-C-A-B. A. No. A-B-C-D. No, G. F-G. G-I-B-I. Y. Porque le vas a poner la Y. Ajá, no la Y latina. Ah, ok. Entonces, Y. Why, ajá. Entonces el primero sería, ¿qué? Entonces el primero sería, hello, my name is Gaby. Ajá, acaba. Ingrid. Sí. Spell hola, your name. Perdí. Si gusta, practicamos. ¿Qué pasó? Creo que vamos a regresar ya al al grupo. Aquí dice, ajá, dice que hay otro participante, pero... Hola, compañero, ¿no se escucha? O compañera, no sé si es... Ah, no. Sí, era pues no, un compañero. Estamos... Ajá, pero aquí dice que solo estamos usted y yo. Ah, ok. Vaya, entonces si gusta participar, practicamos el my. Your, my, uh-huh. your, uh-huh. Ajá. His, el su de él. ¿Cómo? ¿Cómo? His. Y el siguiente es her. Her. Uh-huh. Que es el su, his es el su de él y el her su de ella. Va. Si gusta, puede hacer una oración, aunque sea, y ajá, yo le digo una y después así nos... Pero repítame otra vez. Ok, vaya. Mi, que es el suyo posesivo. ¿Mi? Sí, ajá, que podría ser una oración. Es, my book is yellow, your... Okay, well, after you practice, okay, después de haber practicado, all right, I need two volunteers. Un voluntario para letter A. Letter A, the first part, who wants to be the volunteer number one? Volunteer one. Okay, thank you. And volunteer number, letter B. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, solo les quería quitar lo que es un momentito, licenciado, para, bueno, explicar lo que son unos puntitos, ¿verdad?, que son de bastante importancia para lo que es el curso, que igual ya más o menos usted se los tocó a ellos, pero ya es importante siempre recalcar, ¿verdad? Entonces, igual, en este caso, licenciado, y también participantes, yo les quería comentar, ¿verdad?, lo que son unos pequeños lineamientos que siempre tenemos presentes para lo que es el curso, que como ustedes ya saben, lo que es la plataforma de aprendizaje a la cual se le brindó el acceso, voy a necesitar por lo menos de que todos puedan activarla porque es un requisito bastante importante para poder pasar el curso. Yo sé que a algunos de ustedes aún se les ha dificultado, así que a las personas que sí se les ha dificultado aún poder completarla, sí les agradecería que me puedan ya sea escribir a través de WhatsApp y me puedan compartir ya sea su correo para así darle lo que es el acceso.
eso. De igual manera, les vamos a estar siempre informando y les vamos a estar siempre diciendo cómo se debe ir trabajando lo que es la plataforma, ya que como sus clases son de lunes a viernes y terminan más o menos el martes, entonces sí los vamos a llevar un poquito corridos con respecto a la plataforma y pues ahí les vamos a ir apoyando y les vamos a ir recordando cómo siempre se debe ir completando. De igual manera, siempre recuerden que por lo menos la conexión a clases son las 2 horas, no es solo una, no es solo media hora, porque cada minuto siempre cuenta para lo que es su asistencia final. Entonces, sí les agradeceré por lo menos de que intenten siempre conectarse lo que son las 2 horas, incluso ya sea como oyente, para que así no les vaya afectando. De igual manera, lo que es el grupo de WhatsApp, ahí cualquier cosita, cualquier inconveniente que ustedes tengan, pueden escribir, pueden incluso mandar lo que es materiales o alguna duda, porque el grupo está hecho para eso, para apoyarle tanto como ustedes y así dar lo que es un refuerzo para cada uno. Entonces nada más, solo son cositas en tener en cuenta, cualquier cosita ya sea me pueden escribir o me pueden llamar y nosotros con mucho gusto les estaríamos apoyando por cualquier inconveniente que lleguen a tener, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Hello. No sé si ya terminó la intervención. No creería que sí. Sí, ya finalizó. Bueno, no lo escuché, pero bueno. Solamente retroalimentar, ¿verdad? Activarse puntualmente para que no se descuenten los minutos. La cámara activa y pues resolver las actividades que se van desarrollando en la plataforma. Vamos a ir tratando de trabajar una unidad por clase, ya que únicamente tenemos 16 horas, que son 8. Por eso vamos un poquito rápido. Lo que sí les voy a pedir es que puedan practicar, ok, en su tiempo libre, un pequeño repaso. Ok. Disculpe, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuántos días? 8 días, 16 horas. Ok. 2 horas por día. Ok, gracias. ¿Gusto? Okay, let's continue. And we have, estábamos con los voluntarios, ¿verdad? Con la letra A and letter B. Estamos uno para letter A. ¿Quién era letter A? I, Gina. Thank you. And letter B? Letter B? I, Karen. Thank you. Okay, Miss Karen, let's start. 3, 2, 1. Action. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that is A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R? No, it's C O N N E R. Ok, just the pronunciation of this letter. Solo la pronunciación de la letra. En inglés es letter R. 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 One more time, please. Una vez más. R. R. Ok. S-A-R-A-H. S-A-R-A-H. Ok, excelente. Muy bien. C O N N O R. C O N N O R. Perfect, muy bien. Bueno, ¿qué dijimos que significa la palabra spell? Deletrear. Deletrear. Muy bien. Spelling. Spelling name. ¿Cómo deletrear? Vamos a deletrear.
del 2 al 5. How do you spell Sarah? S-A-R-A. Excellent. Steven. S-T-I-V-I-N. One more time. Steven. S-T-E-V-E-N. Excellent. Catherine. K-A-T-E-R-I-N-E. Chris. K-R-I-S. I-S. Okay. How do you spell house? House. H-O-U-S-A. Excellent. How do you spell Karen? How do you spell Karen? K-A-R-N-N. E-N. K, one more time. K. K-A-R-E-N. K. K. K-A-R-E-N. N, okay, es que estaban diciendo la letra A, la estaban diciendo I. Y I en inglés es I en español. Ok. Entonces estaban diciendo Kiren. Ok, one more time. How do you spell Claudia? How do you spell Claudia? C-L-A-O-G-I-A. Ok, escuché G. Ahí no, G. Una vez más, C. C-L-I-U-G-A. C-L-I-E-A. La letra A está diciendo incorrecto. A. A, una vez más. Letter. E. C-L-A. Excellent. U-G-I-A. A. Muy bien. Very good. Okay, very good, excellent, excellent job. Bueno, vamos a practicar únicamente las vocales. ¿Cómo sería esto? A. A. B. E. E. I. I. O. O. N. U. U, una vez más. A. A. E. I-O-U. Very good. Okay. Excellent. Okay. Ahora tenemos unas pequeñas abreviaciones. Leemos Miss. Okay. Miss significa, se refiere a como señoritas, pero que están solteras, ¿ok? Miss. 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 Y también tenemos Mrs., ¿ok? Mrs., esto es para señora, pero que están casadas, ¿ok? Married. Mrs. Mrs. ¿Ok? Miss, Mrs. Miss. Mrs. Exacto. También tenemos Miss, que es single or married. Esta abreviación, Miss. Miss. Es para solteras o casadas. Perdón. Ajá. Y Mr. Este es únicamente para masculino. Mr. Mr. García. Eso es para solteros o casados. Como señor. Ok, Mr. Entonces tenemos Miss and Mrs. Miss, Mrs. Miss, Mir. Okay.
Okay. Y acá tenemos otra pequeña conversación. Y esta conversación se lee de la siguiente forma. No sé si la pueden visualizar. Yes. Okay, y dice: Hi, Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Good morning, I'm sorry. Good morning, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex, thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Number four. Good evening, Mrs. Morgan. I'm okay, thank you. Hello, Miss Chen. How are you? Okay, ¿cuál es la expresión? ¿Qué significa la expresión? How are you? ¿Alguien sabe aquí? How are you? ¿Cómo estás? How are you? How are you? Nice. I'm sorry? Nice. Very nice. Okay. Estamos también puede decir, I'm okay. I am fine. I am not so bad, no tan mal, not so bad. 50 and 50, 50 and 50. Great. Could be better, podría ser mejor, could be better. Ok, ¿alguien quiere leer el número uno? Yo, me. Thank you. Oh, okay. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Excellent. Okay, number two. ¿Quién quiere leer el número dos? Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Excellent. Number three. Me. Ms. Karen, thank you. Brad, how are you? Again, okay. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? How are you? Excellent. And number four? Number four. Yo. Thank you. Good evening, Mr. Morgan. I'm okay, thank you. Hello, Mr. Chen. How are you? Excellent. Very good. Muy bien. Entonces, ¿qué significaba my name is? Mi nombre es. Okay, my last name. Mi apellido es. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. Nice to meet you too. El gusto es mío también. Perdón. Nice to meet you too. El gusto es mío. Gusto en conocerte. Okay, mucho un gusto conocerte. Nice to meet you too. Okay, muy bien. Okay, ahora tenemos. Ah, ¿qué significaba? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Okay, ¿cómo te encuentras? Excelente. Ahora tenemos esta pequeña conversación. Y dice: Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven. This is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer, or I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David.
Nice to meet you. Una vez más. Excuse me, are you Steven Carson? Steven Carson, no, I'm not. He is over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Vamos a tomar una fotografía de esta conversación. Ready. Vamos a practicar la conversación por 5 minutos. 5 minutes. There we go.
It's not our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excuse me, are you Steven Corson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your books? Oh, it's my math book. Thanks. Como dice ahí, Steven, this yours book? Espérate que no lo consulte. Jennifer, Steven, this is your books? Oh, it's my math book. Espérate, no me lo suba, hombre. David. Ahí. Steven, this is your books? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. La última parte dice, hey, David, this is Jennifer. Cheers. Or, no alcanzo a leer como dice. Hey, David, this is Jennifer. Cheers. Or math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Hi, David. Hey, David. Hey. Ahí dice, hey, David. This is Jennifer. She's in all math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you, too. ¿Te cuesta el primero? El primero es el que te cuesta. No, porque excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, it is your book. Oh, it's me by book. Thanks. That's right. Jennifer, yes, I am. I'm Jennifer Miller. Steven, it's nice to meet you. Steven, hey, David. This is Jennifer. She is in our math class. David, hi, Jennifer. Jennifer, hi, David. Nice to meet you. Esa es toda la conversación, básicamente, que hay que desarrollar. Es bastante larga. Sí, pero es una, por ejemplo, es una conversación, por ejemplo, en el caso suyo, ajá. No tomó la captura, me imagino, ¿verdad? Porque venía, no. Pues, obviamente. Ajá, sí. En ese caso, si gusta, puede repetir conmigo y, pues, así más o menos usted hace la idea. Le voy a decir más o menos. Este es el diálogo okay. De Jennifer. Este es el diálogo de Jennifer. Excuse me, are you Steven Carson? Excuse me, how? Are you mm-hmm. Steven Carson? Carson, ah, okay. C-A, Carson. Are you Steven Carson? Carson, ah, Carson. Yes. David contesta, no, I am not, he's over there. Y ahora contesta Jennifer, oh, I am sorry. Oh, I am sorry, okay, ajá. De ahí luego Jennifer dice, Steven, this is your book. Steven, this is your book, okay. Oh, Steven contesta, oh. It's my math book. Thanks. You're in my class, right? Contesta Jennifer. Yes,
I am Jennifer Miller. Okay. Yes, I am. I am yes, Jennifer I am. Miller. Mm-hmm. Yes, yes, I am. I am Jennifer Miller. Miller. Exacto, le está confirmando, ¿verdad? Entonces Steven le dice, it's nice to meet you. Ahora la otra parte de Steven es donde dice, hey David, this is Jennifer. She is in our math class. David contesta a Steven, hi Jennifer. Y Jennifer contesta, hi David, nice to meet you. Nice to meet you, ok. Sí, está bastante largo y complicado. Es un poco complicado porque, pues obviamente al inicio, Jennifer le pregunta a David si es Steven Carson, pero David le dice que no, que él no es Steven Carson. Pero luego Jennifer se disculpa y pues le dice que si ese es el, si Steven, ese es el libro de Steven. Y pues obviamente Steven ya sale y dice, oh sí, ese es mi libro de matemática. Tú estás en la clase conmigo también, ¿verdad? Y Jennifer pues ahí donde le dice que sí, que ella es Jennifer, que ella es Jennifer Miller. Y se conocen y pues se presentan. Y luego Steven le presenta a David, ya Steven le presenta a David a Jennifer. No sé si me lo voy a entender. Ese es lo como sí, más sí, largo sí. que se escucha. Entonces... no sé si ya anotó algo para que lo pueda, quiero ver, ¿está alguien más con nosotros ya en el grupo? Sí, veo que sí, hay cuatro. Hoy el ¿cómo se llama? El teacher, ajá, estoy viendo ya al teacher y estoy observando a Lidia, pero Lidia no, tal vez solo nos escucha ahorita. ¿Hola? Sí, sí. Creo que sí, solo nos está. Dear Morgan, thank you. Hey, Mr. Chen, how are you? Sí. Creo que ya Fine. Casi se nos va a terminar el tiempo. Ya casi. Yo creo que vamos a regresar. Compañera Dina. No se escucha. Le escucho. Dígame un momentito. Ahí sigan practicando un momentito, por favor. Vaya, vaya, está bien. Dame uno, ahí les comparto la pantalla y se las dejo ya, ya me uno. Vaya. Hi, Matthew. How are you? Great. About you, Lisa. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm fine, Alex. Thank you. Bye. Good ahora afternoon. Si gusta usted, ajá, los dos de abajo. How are you? Not back, thank you. How are you? Good evening, Mr. Morgan. I am all thank you. Hello, Mr. Shane. Oh, how are you? Poco mira esa letra de la del icono 4. Y ahora viceversa, si gusta usted los dos que yo hice, yo voy a hacer los dos que usted acaba de hacer. Hoy se alejó. ¿Le parece? Más. Hola. Alejaron la imagen, ya no la veo de cerca como la estaba. Ahí está. La compañera la dejó ahí en la pantalla. Oh, ok, ahí está. Sí, así está bien. Ok, sería así. Hi, Matthew. How are you? Greg of Abuyo, Lisa. Good morning, Mr. Garcia. Hi, how are you? I am Josefine, Alex. Thank you. Okay. Y el otro compañero, no sé si quiere participar, el compañero Francisco. ¿Qué le dice Jennifer? Steven, this is your book. Mm-hmm.
dice, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. It's over there. Oh my. Over there. Over there. Over there. He's over there. He's over there. Oh, I'm sorry, Steven. Kids or this? ¿A dónde? Steven, aquí. Aquí, Steven. Aquí dice, lo que dice Jennifer. Steven, this is your book? Pero this no tiene is... signo de interrogación, sino que le... Steven, this is your book? Steven, this is your book? Your oh, book. Your my... book. Your book. Mm-hmm. Steven. This is your book? This is oh? Your book? This is your book? This is your book? Steven, this is your book? Oh, it's me, my book. Hey. My book. It's my, book. My, como esa T y esa H la pronuncias como Z. Math book. Math. Oh, it's my math book. Thanks. Okay. You're in my class, right? You're in my class, right? You is my class, right? We, right? Right. Right. Yes, yes I am. I am. Yes, I am. I, Jennifer Mueller, I am. Yes, I am. I, Jennifer Mueller, it's nice. Nice to meet you. Meet you. It's nice to meet you. Hey, mm-hmm. David. Hey, David. This is Jennifer. Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you, please. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You are my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, baby. This is Jennifer. De allá no miro más abajo. Excuse me, are you Steven Carson? Ahí está. Hey, baby. It's Jennifer. This is Jennifer. She is your math class? Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. ¿Cuál te cuesta más? ¿Cuál sentís que te cuesta más? Como este. ¿Cuál? ¿El primero? Ajá, no, como el segundo párrafo. Ah, el segundo párrafo es este. Steven, is this your book? Ajá. Este. Sí. Vaya, te lo voy a leer. Steven. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Uh-huh. Vale. Pero aquí tiene el signo de interrogación, el nombre. Steven. Ajá, entonces vamos a decir, Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Okay. Decilo. Excuse me. Are you Steven Carson? No. I know. He's over there. No, over there. Over there. Mm-hmm. Oh, I'm sorry.
Steven, is this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. My math book. Thanks. Ma. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Mueller. It's nice to meet you. Hey, baby. This is Jennifer. She is our math class. Hi, Jennifer. Hi, baby. Nice to meet you. Ah, vaya, ahí vas. Ya ves que ahí vas. Ahí vamos poco a poco. Pues sí. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Entonces después. Ok. Bueno, después de la pequeña práctica, necesitamos algunos voluntarios que nos ayuden a hacer lectura de la conversación. Ok, uno para Jennifer. ¿Quién quiere ser Jennifer? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Volunteer for Jennifer. ¿One volunteer? Hi, Gina. Ok, thank you, Dina. One for David. One for David. Volunteer for David. Yo puedo ser David. Thank you. And one for Steven. Hi, thank Steven. You. Okay, let's start. Vamos a iniciar. 3, 2, 1, action. Excuse me. Are you Steven Garson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Very good. Muy bien. Buena pronunciación y fluidez. Otros tres voluntarios para hacer la práctica. One for Jennifer. Jennifer. Uno que pueda leer la parte de Jennifer. Please. Only one. Leo la parte de Jennifer. Ok, muy bien. Thank you, Miss Claudia. Uno para David. Okay. Uno para David. Yo podría ser David. Mr. Diego, thank you. And one for Steven. Sí, yo podría ser Steven. Ok, thank you. Vamos a iniciar en 3, 2, 1, action. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am over today. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's me, math books. Thanks. You're in my class room. Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña introducción del verb to be. Y el verb to be, que principalmente está compuesto por los pronombres. ¿Y qué son los pronombres? Los pronombres son, en inglés,
Por ejemplo, cuando decimos yo, tú, él, ella, nosotros. ¿Okay? Entonces, en inglés, a la hora de utilizar el verb to be, siempre vamos a utilizar los pronombres. Voy a proyectar una PowerPoint. Y ustedes me indican si la pueden visualizar. Yeah. Can you see it now? Yes, I show. Okay. It says, yes. Comenzamos. We have this pronoun. We have I. 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 Okay. I. Repeat after me. I. I. He. He. She. 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 It. It. She. It. We. 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 You. We. You. 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 They. 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 One more time. They. They. I. He. I. You. He. They. She. 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 It. She. It. It. We. She. It. You. You. They. You. You. They. They. One more time. I. 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 She. He. She. 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 It. 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 We. 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 You. 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 They. 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 Okay, ¿qué significa I? I significa yo. Yo. El, he es él. Él. Ella. 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 It es un poquito, es como un poquito confuso, pero es cuando se refiere a animal, cosa, a algo neutral, como algo intangible, como los pensamientos, los objeto. Sentimientos, objetos. We se refiere a nosotros. 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 Tú tiene doble, tiene dos funcionalidades. La primera es tú o ustedes. Tú o ustedes. Okay. They significa ellas o ellos. Ellas o ellos. Okay, one more time. Okay. I. He. She. He. She. 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 It. 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 We. It. We. We. You. You. They. You. You. They. 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 You. I. He. 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 It. It. We. 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 You. You. They. 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 Bien. Excelente. Y decimos. Para el verb to be tiene dos significados. El primero es yo soy o yo estoy. Él es o él está. ¿Cómo vamos a diferenciar cuándo significa ser o estar? Va a depender del contexto. Por ejemplo, usted puede decir yo soy doctor. I am a doctor. Pero también puede decir yo estoy en el hospital. Puede decir I am in the hospital. Ok, repito, el verb to be puede significar ser o estar. Y va a depender de el contexto de la oración. Ok, cada pronombre, cada sujeto tiene un correspondiente en el verb to be. Por ejemplo, I sería I am. I am. I am. Yo soy o yo estoy. Yo no soy o yo no soy sería I am not. Esa es la forma negativa. I am not. He is. She is. It is. We are. You are. And they are. Las formas negativas, por ejemplo, tenemos I am not. I am not. La forma negativa de is sería isn't.
or aren't. Isn't, por ejemplo, él no es. He no. isn't. Ella no es. She isn't. She isn't. Yo no soy. I am not. I am not. Nosotros no somos o no estamos. We aren't. You aren't. They aren't. Bueno, esta es una pequeña introducción del verb to be. Mañana vamos a continuar con la explicación completa y los ejercicios de la página, por ejemplo, la página 5, la página 6 y unos ejercicios extra que vamos a tener, siempre relacionado al verb to be. Bueno, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Cuando escuchen su nombre, ayúdenme diciendo presente con su cámara activa. Cámara activa, presente o present. Comenzamos con Alma Maribel Salina de Castillo. Present. Thank you. Chávez Méndez. Chávez Méndez. Bonilla de Guzmán. Present. Argueta Rivera. Presente. García Sánchez. Antonio Aguirre. Present. García Herrera. López Romero. López Romero. Estrada Tovar. Rivera de García. Maringa Lainez. Present. Roque Rosales. Rivas de Sarmiento. López de Monroy. Cepeda Aguilar. Cepeda Aguilar. Alvarenga Beltrán. Moreno de Escobar. Somoza Presente. García. Hércules Cortés. Gutiérrez Lobo. Argueta Gómez. García Tovar. Cortés Cruz. López García. Rivera Segovia. Sánchez Cortés. Ulloa de Rivas. Sánchez Alvarado. Martínez López. Ok, bueno, vamos a detener en esta clase. Mañana vamos a continuar con la unidad 1 y vamos a tratar de al menos llegar a la mitad de la unidad 2. Ok, see you next class. No olviden realizar las actividades de la plataforma. Ok, have a good one and see you tomorrow. Bye bye. Bye. See you, teacher. Good evening. Bye. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Thank you. Thank you.